Muy buenas, espero que estés genial. Bienvenido al canal. Hoy tenemos un vídeo algo diferente a lo habitual. Tenemos una situación delicada, así que bueno, vamos al lío. Debido a diferentes situaciones que se han ido dando desde que Rebeca y yo comenzamos con esto, allá por marzo podríamos decir, que fue cuando nos metimos ya de lleno con la ayuda animal, se nos ha presentado ahora la necesidad de registrar oficialmente a iDoCare como fundación aquí en Costa Rica, para que podamos seguir creciendo, pero más importante, para que podamos siquiera continuar con nuestra labor. Y no es que no quisiéramos registrarnos como fundación, obviamente queríamos, pero era algo que de ser por nosotros hubiéramos dejado para más adelante, puesto que pensábamos que era algo que no urgía. Sin embargo, nos está empezando a urgir y mucho, y como digo, por diferentes situaciones. Te las comento. La primera y más importante, PayPal. Como sabes, es nuestra principal vía de financiación. Por un lado estáis los que nos ayudáis a través de esta plataforma, pero es que los que lo hacéis por Patreon, al final Patreon nos transfiere ese dinero a nosotros mediante PayPal. Así que, a día de hoy, PayPal es crucial para nosotros. Y mira el mail que nos enviaron el otro día. Confirmar su identidad es obligatorio y si no recibimos los documentos requeridos antes del 18 de noviembre de 2022, se limitará la funcionalidad de su cuenta de PayPal. Yo no sé exactamente a qué se refieren con que se limitará, pero es altamente probable que nos impidan seguir recibiendo donaciones o que no podamos transferir ese dinero que llega a PayPal a nuestras cuentas, que al final son las que usamos para pagar en los veterinarios, fisioterapeuta, etcétera, ya que normalmente los comercios no aceptan pago con PayPal. A este punto probablemente te preguntarás, pero Sergio, ¿por qué entonces no confirmas tu identidad y ya está? Y aquí es cuando viene el tema. Cuando creamos esta cuenta de PayPal, tuvimos que hacerlo indicando que somos una ONG para que así PayPal te permita la opción de recibir donativos. Y ahora lo que PayPal está pidiendo es la evidencia del registro de iDoCare como una ONG. De hecho, lleva pidiéndolo desde hace bastante tiempo, pero ahora ha sido cuando nos ha puesto una fecha límite. Una fecha límite que es muy, muy próxima. Si entramos a este panel en el que nos indica que debemos confirmar nuestra identidad, podrás ver que lo que debemos de adjuntar es el certificado de registro de empresa, la cual todavía no existe, y por lo tanto, no tenemos. De hecho, si te fijas en la parte de la izquierda, tenemos con un check verde todos los puntos que nos solicitan, excepto ese, constancia del registro de la empresa. Así que, querida familia, esta es la situación. Pero es que además de PayPal, estamos viendo que cada vez son más los motivos por los que necesitamos estar debidamente registrados. Sin ir más lejos, la feria de adopción que queremos organizar. Y ahora todavía con más razón con Candy y toda su camada recién llegada a este mundo. Y la que además habrás visto que la mayoría de los cachorros son negritos y que lamentablemente a estos les cuesta mucho más salir en adopción. Así que esta feria de adopción va a ser crucial para poder encontrar familias a todos estos cachorritos. La cosa es que he estado averiguando y para poder organizar la feria, ya sea en el centro comercial aquel que te comenté o así como en el principal parque de la ciudad, en ambos lugares nos solicitan datos de la organización. Datos que no tenemos porque a efectos legales la organización no existe. Con lo cual, problemas también para organizar una buena feria de adopción. Otro tema, la web a través de la que vendemos nuestro merch, que por cierto, gracias a todas aquellas personas que nos habéis comprado cositas. Nos hace muchísima ilusión y a la vez muchísima falta también esa ayuda económica que nos llega por esta nueva vía de financiación. Pero el tema es que como puedes ver aquí, además de las ganancias que llevamos hasta la fecha, de nuevo, gracias, pero aquí arriba nos indica que rellenemos un formulario con nuestra información para prevenir una retención de impuestos del 30%. Y adivinad qué. Exacto. Necesitamos también esos datos de registro de iDoCare como organización debidamente inscrita, porque de otro modo nos van a estar reteniendo el 30% de todas nuestras ganancias. Y por último, y no menos importante, colaboraciones con marcas. Llevo tiempo aguantándome las ganas de hacerle una propuesta formal a algunas marcas, tanto de alimento para mascotas, así como de correas, arneses y, en fin, accesorios en general, para ver si nos pueden sponsorizar de alguna manera, ya sea económicamente o con productos, al tiempo que nosotros mostramos su marca en los vídeos. Pero obviamente ninguna empresa va a colaborar con nosotros si no estamos debidamente inscritos. Y honestamente, la única razón por la que todavía no me he aventurado a enviar una propuesta formal a ninguna marca
es porque no estamos formalmente inscritos. Hay algunas razones más en las que no me voy a explayar, como por ejemplo el tema de impuestos y otras obligaciones legales aquí en Costa Rica, en donde también nos favorecerá el hecho de estar debidamente inscritos. Pero honestamente, las principales razones por las que nos urge registrarnos legalmente como fundación aquí en Costa Rica son las que te acabo de comentar. Y por eso es que debemos hacerlo ya, sobre todo por el tema de PayPal, que me agobia bastante y me da miedo que nos afecte ya a nivel operacional, puesto que PayPal nos ha dado ya un ultimátum. Y si nos quedamos sin poder usar PayPal, sencillamente no podemos seguir rescatando. Esto es lo que nos va a costar inscribir a EduCare como fundación en Costa Rica. $1,300. La verdad es que nos pensábamos que sería algo más económico, pero no. Este es el mejor precio que hemos conseguido con un profesional recomendado. Y como digo, no tenemos tiempo para demorarlo más. De hecho, hemos hecho ya el anticipo del 25% para poder ir agilizando el trámite. Pues, como has visto, tenemos que presentar la documentación a PayPal antes del 18 de noviembre. Y eso es casi que ya. Así que, por favor, querida familia, si está en tus manos, échanos una mano con lo que buenamente puedas. Toda ayuda es súper valiosa y cada granito de arena cuenta. Como siempre, tienes los enlaces a nuestro Patreon y PayPal abajo en la descripción del vídeo. Patreon es una plataforma de apoyo mensual, pero si lo que quieres es ayudarnos con este tema en particular, por la urgencia que representa, en PayPal podrás hacer una donación puntual, así como con la opción de gracias de YouTube, que encontrarás por aquí abajo. Te prometo que odio pedirte ayuda con esto, pero es que ha llegado en el peor momento. Como posiblemente sepas, vendimos nuestro coche recientemente y metimos todo el dinero que nos dieron por él y todo lo que teníamos ahorrado para pagar la entrada del coche nuevo, que ni siquiera todavía tenemos. Y aún así, acabamos rescatando a Candy literalmente al día siguiente de vender el coche. La llevamos al hospital y nos gastamos otros $500 entre unas cosas y otras. Así que de verdad que necesitamos tu ayuda como nunca para poder seguir ayudando a los animales y para poder seguir creciendo como organización. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, escuchar nuestros problemas y, sobre todo, echarnos una mano. Recuerda dejarnos un like y suscribirte al canal si te gusta lo que hacemos. Te mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.